Buenas noches, amigos. Hay algunas personas que no deberían de tener cara. Y si la tienen, por lo menos no darla durante un siglo. Me estoy refiriendo a los compañeritos, quienes han tenido la osadía de salir a las calles para requintar sobre las medidas dadas por el actual gobierno. ¿Qué tal marisco que se manejan estos señores? Deberían de poner una cevichería, así se llenarían de plata. ¿No ven que les sobra la materia prima? Queridos amigos, me acaban de contar que el doctor Galán García Pérez se ha dejado crecer los bigotes, o la barba, no estoy muy seguro. La cosa, y lo cierto, es que el lobo, aunque se vista de cordero, lobo se queda. O mejor dicho, si Pinocho se deja crecer los bigotes, siempre se le va a ver la nariz. Y pasando de coles a nabos, quiero contarles que la culpa de la zozobra que está pasando el pueblo por este Fujichok es única y exclusivamente por los medios de comunicación. La semana pasada, por ejemplo, dijeron que el sidoso que encontraron muerto en el fondo de la tarjea era futbolista. Gracias a Dios, los amigos de Sedapal han aclarado, para tranquilidad de los usuarios, que el sidoso no era futbolista. Muchas gracias, Sedapal. Y con ustedes, amigos, buenas noches.